Bueno, ¿estamos? Sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a llevar a cabo una comparecencia de prensa para despedir a José Mari y Martín Bejarano, que como bien anunciábamos hace algunos días, pues ha puesto final a su etapa como futbolista. En primer lugar, tiene la palabra el presidente del club, Manuel Vizcaíno. Buenas tardes ya, agradecidos a todos por vuestra presencia en la merecidísima despedida a José Mari, nuestro capitán, que como sabéis llegó en 2016 después de haber sido futbolista profesional en varios clubes y haber disputado, ya haber debutado en primera división, si no recuerdo mal, con el Zaragoza. Ha jugado 166 partidos en el club, de los cuales 123 ha sido como titular. Y se da la curiosa circunstancia de que en el tándem José Mari Garrido, jugando juntos, el Cádiz solo perdió no llegó al 19% de los partidos. Su último partido oficial fue la temporada pasada contra el Rayo Vallecano. Que empatamos a cero, aunque después jugó en Copa con Badona Futur y Arandina, si no recuerdo mal. Ha marcado 3 goles con nosotros, pero nos acordamos todos del que marcó en Numancia, porque ese y el cabezazo final de Juan, que está ahí, creo que fue un paso importante en el merecidísimo ascenso que conseguimos en la temporada 19-20 con Álvaro Cervera, entrenador, que me alegro mucho que haya aceptado la invitación de venir aquí a despedir a nuestro capitán. Ha tenido muchísimas lesiones y la desgracia se ha cebado con él en los años que ha estado con nosotros. Recordamos la de Zaragoza, la del Real Madrid también, la del Bernabéu. Bueno, al final el cuerpo le ha dicho basta. Agradecísimo a tu entrega, a tu saber estar, a tu mando en el vestuario, el haber mantenido, el haber sido esa amalgama que nos permitía muchas veces en los momentos difíciles pues unirnos más que desunirnos, y agradecido siempre desde la familia del Cádiz Club de Fútbol a lo mucho que nos da, José. Te toca a ti. Bueno, venía con unas palabras preparadas, pero creo que en días como hoy es mejor que hable lo que uno siente, lo que le dice el corazón. Yo creo que si algo he intentado durante toda mi carrera es eso, ser yo, intentar que hable mi corazón y espero que así sea hoy. Hoy podría ser un día triste, un día triste porque dejo de hacer lo que llevo haciendo desde pequeño, lo que mi sueño, ¿no?, de niño de ser futbolista me decía que tenía que seguir luchando para conseguirlo. Sin embargo, me quiero quedar con lo bonito, con lo bonito que me ha dejado el fútbol, ¿no? Con lo bonito que me ha dejado el fútbol en general. Compañeros, experiencia, muchas amistades, vivencias que si no por el fútbol no hubiese vivido, y también el Cádiz, porque como bien he dicho muchas veces, el sueño de José Mari era jugar en primera división, pero jugar en el Cádiz, y gracias a Dios lo consiguió y he disfrutado de 8 años maravillosos. Que sí que es verdad que las lesiones pues me han permitido jugar menos de lo que me hubiese gustado, pero no cambio ninguno de los 166 partidos, ninguna de las vivencias, tanto buenas como malas, porque muchas veces yo lo he dicho y prefiero sufrir en mi equipo que disfrutar en otro, ¿no? Y yo creo que ese sentimiento de pertenencia, de disfrutar de lo que es nuestro club, pues algo que me lo voy a llevar siempre conmigo y ya te digo, súper agradecido. Hoy un día que me gustaría aprovechar también para dar las gracias. Las gracias a todo el que me ha ayudado a ser profesional,
Me gustaría empezar por lo más importante, ¿no? Por mis padres, por María, José, que han sido mis pilares, lo son y lo seguirán siendo, pero que han dejado todo y se han sacrificado porque yo sea profesional. En momentos difíciles, momentos en los que he sufrido impagos, pero siempre han estado allí como colchón de seguridad. Y desde aquí pues decirle que los quiero mucho y que estoy muy agradecido y orgulloso de ser vuestro hijo. A mi familia, a mi mujer, mis hijos, por ser esos pilares, ¿no? Mi mujer ha dejado todo porque yo sea profesional, por acompañarme y por seguirme en este camino. Bueno, a mi pueblo, al pueblo de Rota, por estar ahí siempre cuando me caía. Soy un afortunado de vivir en Rota, de haber salido de la Unión Deportiva Roteña y de vivir en ese precioso pueblo. Y bueno, y me gustaría, pues, para no dejarme a nadie, ¿no? A mi club, a toda la directiva, a todos los que han hecho posible que yo esté aquí, a mis compañeros, por haberme aguantado todos estos años, ¿no? Muchas veces me he podido equivocar porque todos nos equivocamos, pero siempre lo he intentado hacer todo con muchísimo cariño. Aprovechar también que está aquí el míster para darle las gracias por la confianza, por siempre haber contado conmigo. Yo creo que José Mari, si en el Cádiz algo, también es por la confianza de todo el mundo, en especial la del míster, de Álvaro Cervera. Y me voy a dejar mucha gente, seguramente, pero en este día tampoco me quiero olvidar de los que han estado siempre conmigo, como mi representante, que ha estado toda mi carrera, que le agradezco todo el camino que hemos hecho juntos, Rafa, mis amigos, y ya te digo, el respeto que han tenido también los medios de comunicación hacia mí, es de agradecer. No quiero extenderme más. He tenido la suerte de jugar en el mejor club del mundo para mí, en mi Cádiz Club de Fútbol, y he intentado siempre dejarlo todo en el campo, ser honrado y que la gente se vaya orgullosa de mí. Muchísimas gracias y siempre el Cádiz estará en mi corazón y nos vemos pronto, que ojalá así sea. Han sido 166 los partidos oficiales que ha disputado José Mari con la camiseta del Cádiz Club de Fútbol. Hemos querido también hacer este pequeño homenaje, este pequeño resumen en la pantalla. Nos vamos a tener que echar un poquito para el lado, José Mari, para poder ver este vídeo que con cariño te hemos preparado de lo que ha sido resumido en un minuto tu paso por el Cádiz. Y afición son muy parados.
Peña ha dicho antes, en todos estos años has dejado muchos amigos y muchos compañeros, algunos de ellos están aquí contigo hoy, acompañándote en este especial. Que también han querido estar, pero de otra manera, porque el fútbol también les ha impedido estar aquí compartiendo estos minutos contigo. Me consta que muchos de ellos te han escrito, que te han mandado palabras de cariño y de apoyo, pero algunos de ellos también han querido mandarnos un mensaje como los que van a aparecer ahora. Que has tenido ha sido plena, ha sido la hostia lo que has hecho y Cali debería estar súper agradecido contigo. Así que para decirte que te queremos mucho, que ha sido un placer estar contigo tantos años jugando codo con codo, literal, además, codo con codo. Y nada, te deseo lo mejor en esta nueva etapa, que seguro que ayudas muchísimo con tu familia, con tus amigos. Y nada, pues eso, estamos aquí para todos nuestra pena que te llegue este momento, porque sabemos que lo que es para ti el fútbol, lo que es para ti el Cádiz, y sé que son momentos duros, pero bueno, ya son etapas de la vida que hay que hacerlas, hay que superarlas. Así que nada, te mando muchísimos ánimos. Bueno, hablamos mucho por teléfono, pero estamos aquí en un día. Te queremos muchísimo, eres una persona enorme y nada, nos vemos pronto. Y bueno, siempre nos quedará la fuente de Las Palmas. Un abrazo. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sé que es un día especial para vos, para tu familia, para Carismo. Me hubiera gustado estar ahí, pero bueno, sabes que con el tema de calendario va a ser todo muy complicado. Y nada, sé que te estás orgulloso de la carrera que hiciste, de principio a fin, de la base hasta arriba. Sé que hay muchos sacrificios, sé que hay mucho trabajo ahí dentro y poder darte la enhorabuena por toda tu trayectoria. Ahora se viene una etapa que seguro que te va a ir igual o mejor. Con eso creo que. Mandarte un abrazo grande, desearte lo mejor para el tiempo de familia, tiempo de seguir iniciando tus proyectos y bueno, ya sabes que quedamos para ver y para tratar todo. Un abrazo grande, vamos, capitán José Mari, no rota. Hola, cariño, ¿qué pasa? Nada, tío, pues gracias por todo, ¿no? Gracias por este tiempo que pudimos compartir en el campo y en el vestuario. Hoy se acaba tu carrera futbolística, pero estoy seguro que te vienen cosas muy grandes y para mí es un orgullo y para mi familia pues el poder compartirla contigo y vernos por allí por Rota. Así que nada, un fuerte abrazo y te agradezco mucho. Hey, Madrid, dice el Paco. Yo quería pasar un poco para aquí también para darte un abrazo enorme, decirte que ha sido un gran capitán, un gran compañero, un gran futbolista, que yo creo que estos últimos años se ha habido recompensado, ¿no?, de su esfuerzo con tu club, con el Cádiz, con toda la afición y con todos nosotros, que ha sido bueno el estar en primera división y que ha dejado un legado muy grande y que todo el mundo se va a acordar siempre, tanto como infante, lo futbolístico, como la persona que eres, eso es lo que más importa al final del fútbol y que espero que lo que hagan de aquí en adelante estará llegando a él. Así que nada, te mando un abrazo muy grande, muchos besos y espero vernos pronto. Nada más. Bueno, Flaco, qué decirte, ¿no? Voy a decirte unas poquitas palabras que me has entrado a decírtelo, pero bueno, sé que ha llegado tu fin de este bonito fútbol, que esa pena te lo han dado para más, porque mucho ha dado realmente con las pequeñas de esa hambre que me tiene. Pero bueno, decirte que ha sido un placer compartir tantos años contigo, vestuario, y espero verte dando la talla ahora en la nueva carrera, que seguro que estará muy bien. José Mari, ¿qué pasa? Soy Jan. Bueno, te quería felicitar por tu carrera profesional, ha sido una super carrera y nada, agradecerte también por el momento.
contigo en el vestuario y fuera. Ha sido un placer y desearte ahora lo mejor posible para lo que viene, que seguro que va a ir todo genial. Un abrazo y Marvin. Chao. Bueno, Flaquito, ¿qué decirte? Nada, primero que nada, felicitaciones por esa hermosa carrera. La verdad que una carrera divina para un jugador de fútbol y nada, muchas gracias por cómo me recibiste. Salí de Uruguay para Europa y me recibiste como si fuese uno más de ahí. Me hiciste querer al Cádiz, no tanto como vos, pero me hiciste querer al Cádiz mucho y hacerme sentir como en casa, así que nada, eso te lo agradezco un montón. Nada, que en esta etapa que te toca, que lo disfrutes y que te vaya lo mejor posible. Vamos arriba y te mando un abrazo grande, amigo. Tenemos a varios compañeros de los medios de comunicación. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano. Buenas, José. Antes que nada, también pues es un día de agradecimiento al trato que siempre nos ha dispensado como profesional a los medios de comunicación de manera espectacular. Y también nuestras disculpas, sabes que también lo he hecho por privado, por si en algún momento, aunque hayamos hecho algún tipo de crítica con respeto, pues haya podido sentar mal algún tipo de comentario, especialmente en esa última etapa donde las lesiones no te permitieron rendir al nivel que todos hubiéramos deseado, ¿no? Ahora se abre una nueva etapa. Eres entrenador formado. ¿Por dónde va el camino de José Mari en esta pasión del fútbol? Bueno, agradecerte tu trato, tu disculpa, no tienes por qué disculparte. Yo creo que todo lo que me habéis dicho siempre ha sido con mucho respeto. Yo creo que es lógico, ¿no?, que se hable del futbolista. Yo creo que tiene que ser algo incluso normal. En cuanto a la pregunta que me has hecho, sí que es verdad que estoy formado, que quiero seguir formándome. Yo creo que todo el mundo sabe la intención y las ganas que tengo yo de en un futuro poder seguir vinculado a mi club, ¿no?, al Cádiz. Pero creo que si algo tengo claro es que para volver aquí tengo que tener la formación y ganarme, ¿no?, poder estar aquí, hacerlo bien y sumar. Al final voy a seguir formándome en estos meses y el futuro, pues, si me coge formado, ¿no?, me va a coger bien y preparado para poder rendir en cualquier proyecto, ¿no?, que venga. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Preguntarte un poco con qué momento, un poco la pregunta típica, ¿no?, ¿con qué momento te quedas de tus 166 partidos? ¿Cuál es el momento que tú pones el foco de lo más importante que has vivido tú en el Cádiz? Bueno, como bien sabéis, hemos vivido muchos momentos. Quedarme con uno sería, yo creo que imposible, ¿no? Porque, bueno, desde Tenerife, ese día de Tenerife que lloramos tanto, pero que lloramos tanto de incluso de orgullo, porque esas lágrimas yo creo que tenían orgullo en ellas por el trabajo que se hizo ese año. El año de la lesión, el año del ascenso. Pero si me quedo con algo específico por cómo fue, la salvación en Vitoria, a la heroica, con una lluvia que caía allí, todo el fondo lleno de cadistas. Yo creo que eso fue un momento que no se me va a borrar en la vida. ¿Qué tal, José Mari? Hemos visto compañeros tuyos ahí que forman parte de una etapa muy bonita, ¿no?, del Cádiz, de un equipo que venía de Segunda División B y que contigo, con Álvaro Cervera, pues consiguieron un ascenso a Primera División. El pilar de ese equipo, ¿no? Me imagino que al ver también a esos compañeros tuyos, has recordado que formasteis parte de una etapa muy, muy bonita de este club en los últimos años, una etapa de un club que se metió arriba, ¿no?, en la élite, ¿no? Sí, al final yo creo que desde que yo llegué el que quedó soy yo, luego llegaron muchos más, ¿no? Pero sí, se construyó algo precioso, algo que nació
de un equipo muy humilde, que poco a poco fue creciendo, que con mucho trabajo, mucho sacrificio y llevado espectacularmente por todos, pues logró entrar en la historia del club. Y la verdad que me siento terriblemente orgulloso de haber sido partícipe, ni más importante ni menos importante que cualquiera de los compañeros ni cualquiera de los que formamos el Cádiz en estos últimos 8 años, pero sí me siento muy orgulloso de haber podido vivir esta parte tan bonita, ¿no?, de la historia del club. Creo que, si no recuerdo mal, es la segunda parte más importante del club en cuanto a años en primera división, y encima siendo de aquí, pues con mucho más motivo. Y además ya, bueno, pues es algo que tampoco para mí es importante, pero sí que es bonito que haber sido capitán de mi club, pues algo que le suma valor a todo lo hecho. ¿Pregunta más? ¿No? Bueno, pues ahora vamos a hacer una foto de familia, primero con sus familiares, luego también con los jugadores de la primera plantilla. Tenemos allí. Que hay alguna sorpresa preparada, ¿no? Se quiere ir. Porque se está haciendo pipí. Deja un pasillo, por favor. Deja el patio en medio, por favor. ¿Tú sabes regular? Y hasta siempre. Hasta siempre, no vamos más.